Continuamos invitando a todas las personas que nos estarán acompañando en este foro sobre víctimas para que por favor ingresen al auditorio.
Mucha atención. En 5 minutos daremos inicio oficialmente con el foro para las víctimas. Les solicito nuevamente, por favor, ingresar al auditorio y ubicarse. Por favor, ingresar las personas que se encuentran en la parte de afuera para dar inicio al foro. Ya ingresa el señor gobernador del departamento del Meta, el ingeniero Alan Jara, las personalidades que nos estarán acompañando en el marco del foro regional sobre víctimas que inicia en la capital del departamento del Meta, aquí en la ciudad de Villavicencio. Por favor, invito a las personas que aún no se han ubicado para que tomen asiento y podamos dar inicio de una vez a este foro regional sobre las víctimas. Les pido el favor de apagar sus teléfonos celulares o dejarlos en el modo de silencio para no interrumpir durante el desarrollo del evento. Muchas gracias.
nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia. Vamos a dar inicio formalmente del Foro Regional sobre las Víctimas, que durante hoy y mañana se estará llevando a cabo en la ciudad de Villavicencio. Damos inicio al Foro Regional sobre las Víctimas. Voy a solicitarle con respeto, por favor, a las personas que están aquí en el escenario principal para que se ubiquen para dar inicio. Una vez más, muchas gracias. Pueden ubicarse quienes están de pie aquí al lado derecho. Por favor, tenemos aquí suficientes sillas para que se ubiquen. Damos un saludo caluroso a las víctimas y sus organizaciones y a las y los representantes de los diferentes sectores sociales y poblacionales provenientes de los departamentos de Meta, Caquetá. Tres foros regionales y un foro nacional regional sobre el punto 5 de la agenda relativo al tema de las víctimas. Lo anterior es para nosotros una buena noticia en dos sentidos. Primero, que ratifican la confianza en Naciones Unidas y en el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional para realizar los foros de participación de la sociedad. Ya hemos realizado, a petición de la mesa de conversaciones, tres foros nacionales y otro regional sobre los tres primeros puntos de la agenda de conversaciones. Y segundo, que esta solicitud nueva indica que la agenda de conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC está avanzando de manera sustancial. Y ya se encuentra esta agenda en el penúltimo tema. Está pendiente la terminación del conflicto y la implementación de los acuerdos como los dos últimos puntos. Y todo esto lo que nos indica es que comienza a vislumbrarse la posibilidad real de terminación de este conflicto interno armado que tanto dolor ha causado a la sociedad colombiana. Por eso hay que situar este espacio de participación ciudadana en el contexto de ese gran esfuerzo que estamos realizando todos los colombianos como sociedad en la búsqueda de terminar este conflicto interno armado que justamente ha impedido que tengamos hacia adelante una posibilidad de esperanza más clara. Pero estas conversaciones nos están planteando que efectivamente la esperanza de dejar atrás el conflicto cada vez es más parecida a la realidad. Y esa esperanza va a implicar que una vez se llegue a los acuerdos finales y haya una cesación definitiva de los hechos de violencia, no se vayan a producir más víctimas. Por eso decimos, desde lo más profundo del corazón, que nos preocupan inmensamente las víctimas que este conflicto interno armado ha dejado, y que también nos preocupan de manera relevante el que se termine con la generación de nuevas víctimas hacia el futuro. Estoy seguro que todos ustedes, participantes en este primer foro regional de víctimas, van a hacer sus mejores esfuerzos
para aportar sus propuestas y con la seguridad que esas propuestas van a tener como destino final una contribución sustancial a la mesa de conversaciones y a la construcción de los acuerdos. De esta manera, todos ustedes y nosotros estamos colaborando, estamos siendo parte de ese gran esfuerzo colectivo que hoy día está realizando la sociedad colombiana para dejar atrás definitivamente este periodo de violencia. La Universidad Nacional, tanto con los profesores y egresados que estará acompañándolos directamente en este esfuerzo, como con todos los miembros de su comunidad académica y administrativa, con su acumulado de experiencia y saber, estará al lado de ustedes y al lado del proceso, buscando que el resultado de este esperamos y deseamos terminar este ciclo de violencia entre los colombianos. Muchas gracias por el esfuerzo que han realizado, pero justamente para que jamás se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Alejo Vargas de la Universidad Nacional. Ahora damos la palabra al señor Fabricio Hofschip de Naciones Unidas. Gobernador Alan Jara, alcalde Juan Guillermo Zuluaga, senador Iván Cepeda, el defensor del pueblo Eduardo González, distinguidos representantes de las embajadas en Bogotá, colegas y amigos de Naciones Unidas y de la Universidad Nacional, muy apreciados y apreciadas representantes de la sociedad civil, señoras y señores, muy las diferencias políticas. El objetivo compartido en Brasil es la victoria. El objetivo compartido acá es contribuir a lograr un acuerdo de paz. Los dos son objetivos muy nobles. Estamos aquí para formular propuestas para la mesa de conversaciones en La Habana, propuestas para ayudarles a llegar a un acuerdo sobre el quinto punto de la agenda, los derechos de las víctimas. Como mencionó mi colega y amigo Alejo Vargas, este es el primero de tres foros regionales que junto con la Universidad Nacional estamos organizando antes de un foro nacional en Cali. No es casual que empezamos este trabajo complejo y difícil en Villavicencio. Aquí, en Villavicencio, reunimos representantes de territorios que mucho han sufrido del conflicto y de los crímenes de todos los actores armados. Al mismo tiempo, en esta región hay también grandes ejemplos, como la persona del mismo gobernador, de paz y reconciliación. Como muchos de ustedes saben, esta no es la primera vez que desde Naciones Unidas ayudamos a facilitar espacios donde las mesas del año pasado visibilizaron tres grandes grupos de demandas. Uno era que los actores del conflicto reconocieran tanto sus actos ilegales como el daño y sufrimiento causado y que asumieron responsabilidad frente a sus víctimas. Una segunda demanda fue la de poder tener representantes que interactuaran directamente con la mesa en La Habana. Y en tercer lugar, también nos dijeron que no quieren más víctimas y reclamaron a las partes alcanzar un acuerdo que ponga un alto
al incremento en el número de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Ahora, en esta ocasión, los foros se realizan a solicitud de la mesa de conversaciones. El fin es la formulación de propuestas concretas alrededor de los 10 principios adoptados por la mesa para enmarcar la discusión sobre este tema. Construye un proceso de esclarecimiento de verdad. ¿Cómo se va a asegurar que sea territorial? Hay varios ejemplos internacionales que podrían dar elementos para responder a esta y otras preguntas. Por lo menos 40 comisiones de la verdad se han constituido en situaciones de posconflicto en diferentes países del mundo. Uno de los 10 principios de la mesa de conversaciones es la reparación a las víctimas. En Colombia existen ya programas de reparación integral. ¿Cómo se pueden mejorar las prácticas existentes? ¿Hay lecciones aprendidas a nivel internacional que pueden servir como referencia? En algunos países, por ejemplo, se han establecido comisiones o procedimientos autónomos de reparación, como es el caso de Brasil, de Guatemala y Marruecos. La experiencia de Chile es conocida por su modelo innovador de reparación psicosocial. Lo que la experiencia internacional nos enseña es que no existe un solo enfoque para abordar la cuestión de las reparaciones. Sin embargo, es claro, reparar no puede significar solamente indemnizar y tampoco puede implicar volver a la situación anterior. Reparar integralmente significa transformar las condiciones de vida de las personas, basada en un enfoque de derechos. En estos foros nos gustaría también conocer cuáles serían los caminos que para ustedes llevarían al país a una fase de reconciliación. ¿Cómo podría nacer la confianza después de un conflicto que se ha extendido por décadas, esparciendo dolor, odio y resentimiento? ¿Qué nuevas reglas de convivencia ayudarían a dejar en el pasado las actitudes de intolerancia y polarización que se han ido anclando de manera profunda a lo largo de estos años? En otros espacios he insistido mucho en la necesidad de un cambio de mentalidad para lograr la paz, porque así lo demuestra la experiencia internacional, que sin ello no podrá haber reconciliación o coexistencia pacífica. Se necesita un cambio cultural que permita la construcción progresiva de una sociedad regida por el respeto y la tolerancia. Se requiere, en palabras de una víctima que conocí en Nariño, sanar corazones. ¿Cómo se generan estas nuevas situaciones de convivencia? ¿Qué mecanismos se pueden crear para disipar diferencias en el futuro? ¿Qué podemos hacer para promover el perdón, el cambio de mentalidad? ¿Qué debemos enseñar a nuestros niños y niñas para que cuando sean adultos no reproduzcan los escenarios de dolor, miedo y desconfianza? En Camboya, por ejemplo, la reconciliación estaba íntimamente ligada al cese de hostilidades y, sobre todo, al retorno de las y los refugiados. En este proceso de retorno, así como en la reconciliación de más largo plazo, el budismo desempeñó un rol fundamental para la sanación de las heridas y cicatrices emocionales y psicológicas que dejaron varios años de guerra. El retorno en 1992 de miles, cientos de miles de refugiados se convirtió en una tradición anual de peregrinaje por la paz. Como lo dijo el llamado Gandhi camboyano, Maha Gosananda, la reconciliación no significa que no se hará justicia, ni que vamos a ceder nuestros derechos. La reconciliación significa que usamos el amor para abordar estas preguntas.
¿Se puede hacer lo mismo en Colombia? ¿Podemos abordar las preguntas de justicia, de transición hacia la paz desde la comprensión del otro, la aceptación del otro, la empatía con el otro? ¿Sería posible, como lo decía Nelson Mandela, dejar de ensañar que las víctimas son víctimas de varios victimarios? Algunos ni saben quién fue su victimario. Otros se definen y se distinguen a través de su victimario. Lo que une a la gran variedad de víctimas es el dolor compartido. El mismo dolor, la misma expectativa de paz y la profunda esperación que no se repiten los hechos de violencia. Aquí quisiera entrar a mi último punto. No podemos olvidar que las conversaciones de La Habana se están llevando a cabo en medio del conflicto, lo que necesariamente implica que día por día crece el número de víctimas. Las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la UARIF, indican que entre noviembre 2012 y enero de este año, 2014, cuando las conversaciones de paz ya estaban en curso, un promedio de 14.000 personas al mes fueron víctimas de desplazamiento forzado. Y las estimaciones indican que estas cifras podrían repetirse este año. Y como ustedes saben, mejor que nadie, no son cifras, son personas. Además de desplazamiento, la población sigue sufriendo por la explosión de artefactos varios y padeciendo altos niveles de violencia. Entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, 28 colombianos fueron heridos cada mes por minas antipersona o otros artefactos explosivos. Y siguieron presentándose confrontaciones armadas en diferentes puntos del país, en un promedio de 61 confrontaciones al mes, además de 19 ataques mensuales contra infraestructura o bienes civiles. El reclutamiento de niños también continúa sin cesar y sin merced para las madres, sin merced para los padres y sin merced para las familias que los niños dejan atrás. Lo que quiero decir es que las víctimas en Colombia no representan un asunto del pasado. Es un grupo al que cada día se suman más. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué se puede hacer ahora, cuando aún hay conflicto armado, para que dejen de sumarse víctimas? Es posible que ustedes, las víctimas de ayer, de hoy, pueden hacer o proponer algo para evitar que haya víctimas mañana. No es suficiente pensar en las víctimas del pasado y del presente. Es muy importante que pensemos en cómo evitar futuras víctimas, tomando en cuenta que la paz es la verdadera garantía de no repetición. Durante una de las mesas regionales de víctimas, me han impactado las palabras de una señora que ha perdido un hijo, un policía, durante el conflicto armado. «Estoy dispuesto a perdonar», dijo ella, «pero no estoy dispuesta a olvidar, porque solo si se respeta la memoria podemos estar seguros que no se repite la historia de violencia». También escuché las palabras de un joven cuyo padre ha sido asesinado. «Si no alcanzamos la paz en Colombia, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento no tendría ningún sentido». Para terminar, hago un llamado para que en este foro regional se escuchen a todas las víctimas con el máximo respeto. El dolor no tiene ideología. Las víctimas están unidas por el mismo sufrimiento y la solidaridad alrededor del dolor humano. Eso nos puede ayudar a superar la polarización. Todas las víctimas de Colombia, unidas alrededor de sus derechos, pueden representar una fuerza ciudadana significativa que contribuye a la construcción de una paz con justicia y dignidad. Espero que nuestro trabajo conjunto en los foros sea una expresión de nuestro compromiso con la memoria
y la dignidad de las víctimas, que son el verdadero fundamento de una paz duradera. Gracias. Gracias al señor Fabricio Hoshi de Naciones Unidas por su intervención. En este foro regional participan víctimas y sus representantes de 10 departamentos. Por eso hemos invitado a las autoridades anfitrionas para que también nos entreguen su saludo. Con ustedes, el señor alcalde de Villavicencio, doctor Juan Guillermo Zuluaga. Muy buenos días para todos los asistentes. Quiero dar, en nombre de la ciudad de Villavicencio, la más cordial bienvenida a este foro que aspiramos se convierta en un buen instrumento para el proceso con el que está soñando hoy todo el país. Permítanme saludar de manera respetuosa al señor gobernador del departamento del Meta, el doctor Alan Jara Urzola, al honorable senador de la República, Iván Cepeda, también bienvenido a nuestra ciudad, al señor residente y humanitario en Colombia de las Naciones Unidas, doctor Fabricio Hochschild, y también al doctor Alejo Vargas, que le damos nuestro reconocimiento y bienvenida a la ciudad. Hoy hay, justo el día de hoy, no solamente en la actualidad, sino justo el día de hoy, hay dos equipos, uno con una pasión enorme, que se juega la vida y la suerte de los colombianos en Brasil, y el otro equipo es el que está en La Habana, el que nos asegura que este sea un país viable, el que nos permite soñar que las nuevas generaciones de colombianos podamos vivir en un país como en el que en esta generación no hemos podido vivir. Esos son los dos equipos que aspiramos a que los dos unan el país. Cuando el señor gobernador en días pasados me llamó a contarme la buena noticia de que nuestra ciudad iba a ser anfitriona de 4 foros regionales, conversábamos que no era casualidad que Villavicencio fuera la primera, porque además es el reconocimiento a que este territorio ha sido el epicentro de un proceso que le ha hecho mucho daño al país y que ha dejado un enorme número de personas en la condición que ustedes conocen, no solamente conocen, sino que viven y sufren a diario. Y esta ciudad se ha convertido en el epicentro del desplazamiento. Y una ciudad que en el censo no supera los 500.000 habitantes, tiene cerca de 125.000 personas en esta condición. Por eso no es coincidencia que hoy sea Villavicencio el epicentro de este escenario, en el que la Universidad Nacional, la ONU y las demás organizaciones son protagonistas. Ojalá, por la seriedad que representa una organización como la ONU y quienes están al frente de estos foros regionales, ojalá este sea un buen instrumento para quienes están haciendo un proceso que nos define la vida y la suerte a los colombianos, este sea un buen instrumento para llevarlos por el camino de la sensatez y más tarde que nada nos puedan dar noticias positivas del proceso que se está desarrollando en La Habana. Así que solamente en nombre del gobierno de la ciudad, en nombre de todos los ciudadanos de Villavicencio, bienvenidos, imploramos, rezamos para que de aquí salgan luces muy importantes. Quiero solamente como reflexión pedirle al señor Fabricio, a la ONU como organismo internacional, que la ley, que la llamada ley de víctimas, que es la donde se expresa la voluntad del Estado de reconocer para permitir que las personas superen esta condición, que pueda ser aplicada en los entes territoriales con mayores instrumentos, que hoy la acogemos como es nuestra obligación de hacerla cumplir y de velar por su garantía, pero que desde el nivel central esta ley debe contener mayores instrumentos, no solamente obligaciones para las entidades territoriales, para poder responder con mayor eficacia a la demanda de quienes tienen condición de víctimas. Bienvenidos y muchas gracias.
Muchas gracias al señor alcalde de Villavicencio, doctor Juan Guillermo Zuluaga. A continuación se dirige a ustedes el señor gobernador del Meta, ingeniero Alan Jara Urzola. Saludo a todas las víctimas del conflicto armado, participantes en este importante foro, que han venido los departamentos de Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía, Baupés, Amazonas, Casanare, Cundinamarca, de aquí del Meta y de Bogotá. El señor alcalde Juan Guillermo Zuluaga, muchas gracias por su hospitalidad. Doctor Fabricio Hochschild, coordinador de residente de Naciones Unidas en Colombia. Doctor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y amigo siempre de la paz en nuestro país. Señor defensor del pueblo, doctor Eduardo González. Senador Iván Cepeda. Doctor Alessandro Pietri, director del programa para el desarrollo en el área de paz, los diputados presentes, el presidente de la Asamblea, los representantes de los organismos internacionales, a todas las organizaciones de víctimas, a todos los representantes de las organizaciones sociales, campesinas, de derechos humanos, igual a los gremios de la región, a los invitados especiales, funcionarios de los gobiernos departamentales y municipales, a los periodistas que cubren este evento, Claudia, y desde luego a todos los amigos y amigas de La Paz. Mi participación en este foro regional sobre víctimas es tal vez el acto de instalación de un evento más difícil que he realizado en mi ya no corta vida pública. Se mezclan muchos recuerdos amargos de una cruel etapa de la vida para mi familia, para mí mismo, pero se mezclan con ilusiones, con el sueño de que jamás esta larga historia de infamia se va a repetir en nuestro país. Y la esperanza de que nunca más tengamos víctimas en Colombia, pues es lo que nos ha movido a apoyar sin ninguna duda este proceso y la responsabilidad que me asiste como gobernante para trabajar, como lo hemos venido haciendo, en favor de las víctimas del conflicto y del derecho que nos asiste a todos, de la verdad, de la reparación, de la justicia, de la garantía de no repetición. Cuando salí del secuestro y volví a sentir el abrazo de Claudia, de Alan Felipe, sentí que mi Dios me daba una hermosa segunda oportunidad de vida. Y así lo sigo expresando una y mil veces, porque lo sigo sintiendo. Pero ahora pienso que la generosidad divina me está dando una tercera oportunidad, y es estar inmerso en un proceso de culminación del conflicto armado en Colombia, en mi doble condición de víctima y de gobernador del departamento más golpeado por la guerra en toda nuestra historia. Este pasado 1 de julio reflexionaba con todos los metenses, cuando cumplíamos 54 años de vida institucional, que jamás en el Meta hemos celebrado un solo aniversario en paz. El Meta no conoce la paz, solamente hemos sentido los rigores de la guerra, y las víctimas de todas las condiciones, de todos los lugares de nuestro departamento, hemos dormido con el miedo, hemos amanecido en medio de combates, hemos tenido que huirle al conflicto, hemos abandonado el campo, hemos tenido que aprender a subsistir precariamente
en las selvas de cemento, que son tan crueles e inhumanas como el epicentro mismo de la guerra, donde hemos sido despreciados, maltratados, desaparecidos, desplazados, mutilados, secuestrados y muchos asesinados. Nos han robado nuestras tierras, nos han convertido en parias en nuestra propia patria, esta que entre todos hemos ayudado a construir. Y junto a ese sufrimiento, que es distinto para cada uno de nosotros, ha estado también el sufrimiento de nuestras familias, ellas y ellos, esposas, madres, hijos, hijas, padres, han soportado las consecuencias del conflicto. Esos son los efectos de la guerra que se extienden como un muro mortal a todos los sectores, a todos los territorios. Allí no puede haber prosperidad, se estanca la economía, el desarrollo, y con él se detienen las oportunidades de vida, proyectos de vida. Se causan también enormes daños ambientales, se destrozan los lazos sociales, se vulneran los derechos humanos. No hay la posibilidad de educación, de vivienda, de salud dignas, que impiden también expresiones culturales. Se destruye o no se construye infraestructura vial, productiva. Y todo esto trae consecuencias nefastas en la gente, en la comunidad, y se disminuye la calidad de vida de toda la población, algo que aquí todos hemos vivido y conocemos. Por eso es tan importante asegurarnos que se haga efectivo ese punto quinto de la agenda pactada en La Habana entre el gobierno y las FARC, en el sentido que, abro comillas, resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo, cierro comillas, lo cual se manifiesta con nuestra participación directa en las discusiones, en el derecho a proponer acciones que permitan extender y atender las diferencias regionales existentes. En todos los procesos que se emprendan en el posconflicto, tendientes a la reparación, a la verdad, a la protección, la seguridad, la no repetición, la reconciliación, deben tenerse en cuenta criterios diferenciales para cada región colombiana, atendiendo las particularidades culturales, ambientales, económicas, sociales, las cuales han sido afectadas por las diferentes formas del conflicto. Aquí en el Meta tenemos nuestras dificultades, pero también estamos haciendo nuestro propio esfuerzo desde lo regional, a partir de un plan departamental de desarrollo construido entre todos con enfoque diferencial, basado en derechos, que incluye la creación de la Secretaría de Víctimas, Derechos Humanos y Paz, la construcción de unos centros integrales de atención a las víctimas, pero dignos, funcionales, centros de memoria histórica, como el que haremos en el Castillo y en Villavicencio, porque son tantas las cosas que una va apagando la otra en el imaginario colectivo, pero no en el dolor de cada familia. Programas especializados para las víctimas, incluyendo el más ambicioso programa de vivienda que junto con los alcaldes del departamento y que con el alcalde de Villavicencio estamos haciendo, priorizando también las víctimas, entre muchas otras acciones. Pero es muy importante, doctor Alejo, doctor Fabricio, entender que las víctimas no somos una masa homogénea a la cual se le puedan aplicar fórmulas generales. Las víctimas somos, ante todo, seres humanos con derechos, caracterizados por unas condiciones especiales, socioculturales, ambientales, propias del territorio en el que habitamos o del que fuimos expulsados. Y esa es la importancia de este foro. Por eso los invito a todos ustedes a presentar propuestas, iniciativas, teniendo en cuenta nuestras propias características, consultando sus propios y legítimos intereses familiares, personales,
de su entorno, con la seguridad de que no estamos mendigando nada. Por el contrario, estamos exigiéndole al Estado y a la guerrilla que todos nuestros derechos vulnerados sean resarcidos en condiciones de dignidad. En condiciones de dignidad para tener la oportunidad de retomar nuestra vida familiar, productiva, social, con plenos derechos. La reparación colectiva es la paz. Un agradecimiento muy especial a Naciones Unidas, a la Universidad Nacional, pero sobre todo a cada uno de ustedes por su aporte a la paz, por su solidaridad. Así gana Colombia y así hoy Colombia gana. Gracias. Muchas gracias al señor gobernador de nuestro departamento, ingeniero Alan Jara. La mesa de conversaciones ya ha logrado acuerdos importantes sobre diferentes temáticas. Para que nos hable del tema, me permito invitar al señor Alessandro Petri. Él es experto en temas de paz de Naciones Unidas, quien nos entregará información sobre los avances del proceso de paz. Gracias, buenos días. Un reconocimiento y un saludo a todos y todas los participantes en este foro. Como se recordaba, hay 9 departamentos, 18 sectores sociales representados, y están todos, y víctimas de 15 hechos victimizantes. Aquí unidos, tal vez por el dolor, pero también por la esperanza en construir un país diferente. Un agradecimiento, reconocimiento a nuestro amigo Alan Jara, gobernador, que nos dio con este mensaje también, junto con su familia, con Claudia, con Alan Felipe, una lección de vida y también un importante mensaje político. Y un saludo también al alcalde, al defensor y a todos los participantes. Es un placer estar aquí en Villavicencio y hemos pensado que antes de iniciar con las mesas de trabajo y explicar también después la metodología, es importante tener un espacio para una pequeña descripción de cómo vamos con el proceso de paz. En todos los espacios de participación que hemos realizado, en Villavicencio ha sido una región simbólica donde hay una enorme demanda de participación. Creo que esto ya es el tercer espacio, porque aquí se han hecho 2 mesas de trabajo regional con el Congreso de la República. Saludamos al senador Iván Cepeda, uno de los más activos de las comisiones de paz del Congreso. Y aquí se hace el primer foro sobre víctimas. Una de las demandas principales de la ciudadanía en general es la siguiente. La gente nos dice que la paz puede ser sostenible solo si hay una participación activa y crítica de la sociedad y también si hay una información transparente sobre el proceso. Es por eso que hemos hecho una brevísima presentación para tratar de transmitir una pequeña pedagogía sobre el proceso de paz, dónde estamos y por qué se está realizando este foro. También en sus carpetas tienen todos los documentos actualizados directamente desde la mesa de conversaciones, con toda la información sobre los acuerdos preliminares y los comunicados conjuntos, así como un CD con los resultados del trabajo de las mesas de trabajo regional que se han realizado el año pasado. Seguimos. Como saben, el acuerdo general sobre la terminación del conflicto, que se ha firmado el 26 de agosto de 2012, tiene previsto 6 puntos de agenda. El primero, política de desarrollo agrario integral. El segundo, participación política. El tercero, fin del conflicto. El cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto, víctimas. Y el sexto, implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. En los primeros 18 meses después del inicio del diálogo que inició en noviembre, ya hay acuerdos preliminares sobre 3 puntos y actualmente se está discutiendo el punto relativo a los derechos de las víctimas. ¿Seguimos?
También el mismo acuerdo general establece que existen tres mecanismos de participación para que la sociedad civil pueda involucrarse en este proceso, en esta fase. Estamos en la fase de las conversaciones, en la fase del diálogo, y los tres mecanismos previstos son, en primer lugar, la recepción de propuestas de ciudadanos y ciudadanas y de organizaciones a través de un formato que también tienen en su carpeta y que también se recogerá para los que no quieran expresar directamente por varias razones sus propuestas en las mesas, pueden también hacerlo por escrito, mejor si utilizan este mismo formato para que pueda ser utilizado y transmitido a la mesa de conversaciones. También está previsto un mecanismo de consulta directa, y esto se va a aplicar, como nos han anunciado la mesa de conversaciones, también a la temática de víctimas. Se va a recibir una delegación de víctimas y varias delegaciones probablemente. Y este es el espacio, el tercer punto, el tercer mecanismo es el que estamos organizando junto con la Universidad Nacional y con 10 agencias del Sistema de Naciones Unidas, que es delegar en un tercero la organización de espacios de participación. Estos espacios han sido hasta ahora los foros nacionales, seguimos, que se han realizado desde diciembre de 2012, han habido tres foros, esto es el cuarto. Hemos empezado con el foro sobre desarrollo agrario integral en Bogotá, diciembre de 2012, seguimos. Después, el segundo foro sobre participación ciudadana, la participación política y participación ciudadana, 28, 29 y 30 de abril de 2013. Ya en el tercer foro se ha identificado la importancia de la dimensión regional. En este caso nos han pedido organizar no solo un foro nacional en Bogotá en septiembre, sino que también la semana siguiente, en octubre, en San José del Guaviare, y algunos de ustedes estaban presentes, un foro regional sobre drogas ilícitas. En términos generales, los foros han visto una participación activa de, como pueden ver, casi 4.000 personas. Se ha recibido un número significativo de propuestas de un gran número de organizaciones sociales. Y estamos con la expectativa que casi se multiplique la participación para este tema tan relevante. Seguimos. Así que estamos aquí, como ya se dijo, en el primero de los foros regionales, esperando también los otros dos y el Foro Nacional de Cali. En este espacio de un mes dedicaremos, será el mes de las víctimas y de la participación ciudadana sobre el tema de víctimas. Seguimos. Con respecto al tema de víctimas, el punto quinto del acuerdo establece, como ya lo recordó el gobernador, y es muy importante como mensaje, que resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo. En este sentido, se tratarán, dice el acuerdo general, estos dos subtemas, que son muy amplios, los derechos humanos de las víctimas y la verdad. Pero después del acuerdo general, el último comunicado conjunto, seguimos, del 7 de junio de 2014, establece cuál va a ser y cómo va a ser el abordaje de la temática de víctimas. Establece no solamente que se van a realizar estos foros, sino que también la delegación del gobierno de las FARC han suscrito 10 principios que inspirarán el trabajo sobre este tema y que nos ayudan también a nosotros y al trabajo de ustedes para concretar sus propuestas. Quiero recordar en las palabras mismas de la mesa de conversaciones, ¿cuáles son estos principios? El primero es el reconocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctima, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. El segundo es el reconocimiento de responsabilidad. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a la víctima del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. El tercero es la satisfacción de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables. Se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberían ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. El cuarto es la participación de las víctimas. La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto requiere necesariamente de la participación de las víctimas
por diferentes medios y en diferentes momentos. El quinto, el esclarecimiento de la verdad. Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad. El sexto, la reparación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera. El séptimo, las garantías de protección y seguridad. Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. El octavo, la garantía de no repetición. El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surgan del acuerdo final constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. El noveno es el principio de reconciliación. Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia. El último, enfoque de derechos. Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la agenda y en particular sobre el punto quinto, víctima, deben contribuir a la protección y a la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas, atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad, y para efecto de resarcimiento se tendrán en cuenta las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales. Quería concluir con dos frases que un poco dan el sentido de por qué estamos aquí. Una frase del secretario general de Naciones Unidas que dice que no existen recetas universales para la justicia transicional y que son las víctimas y la sociedad en su conjunto que tienen que establecer en el marco de los parámetros reconocidos cuáles son los modelos para implementar y satisfacer los derechos de todas las víctimas del país. Y la segunda es una frase que he escuchado de una de las víctimas del conflicto durante una de las mesas de trabajo regionales, de su espacio de participación ciudadana, que creo que nos puede inspirar para el trabajo de hoy. La paz debe basarse en la memoria, en la dignidad y en la participación de las víctimas. Nosotros queremos una paz con derechos, una paz que sea la verdadera garantía de no repetición. Y por último, una imagen también de esperanza. Yo creo que pensando también a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a las futuras generaciones, podemos pasar del silencio, del dolor, a la esperanza y a la dignidad como fundamentos de la paz. Y que les deseo a todos un buen trabajo en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Alessandro Preti, experto en temas de paz de Naciones Unidas. Es importante que conozcamos cuál va a ser la sesión de trabajo de hoy y mañana y la metodología que se va a desarrollar. Por ello me permito invitar al doctor Alejo Vargas, quien presentará esta metodología del presente foro sobre víctimas. Presentamos a nombre de los organizadores también un saludo de bienvenida a la ex senadora Piedad Córdoba, quien nos ha venido a acompañar, y a dirigentes también representantes de los sectores gremiales. Todos bienvenidos. Bien, voy a dar unos elementos de orden general sobre la parte metodológica, porque ustedes ahora van a pasar a las mesas y allí recibirán
unos elementos más de detalle. Primer elemento central. Lo más importante en estos foros de participación son ustedes, porque para ustedes es que se organizan. Nosotros, Naciones Unidas y Universidad Nacional, hemos organizado estos eventos no para que hablemos Naciones Unidas y Universidad Nacional, para que hablen ustedes. Nuestra tarea es recoger lo más fielmente posible todo lo que ustedes digan, y ese debe ser un elemento central. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Primero, para que todos podamos participar en un grupo tan numeroso sería muy difícil. Entonces, hemos por eso dividido en mesas de trabajo en las cuales todas las personas aquí presentes van a tener la oportunidad, una y seguramente más de una vez, de opinar, de plantear y sobre todo de presentar sus propuestas, de entregar sus propuestas. Vamos a tener 12 mesas de trabajo a partir de que concluyamos inmediatamente este evento, y en ella vamos a trabajar todo el resto del día. Cada mesa tendrá... Ya, bueno, ese aspecto obviamente lo hemos tenido en cuenta en la parte de organización, para que nos permitan organizar a las 3 el almuerzo, y ahí mismo vamos a tener pantallas de televisión para que mientras almorzamos vemos el partido. Y vamos a tener luego del almuerzo pues el receso, cosa que... Pero eso tiene una relación con otro elemento, otro principio muy importante, y es el del respeto. En general, les pedimos, casi que les solicitamos muy encarecidamente eso, escuchar con respeto al otro. Por supuesto que el otro también nos escuche. Escuchamos las propuestas que cada persona presente en nuestra mesa, de tal manera que todos nos podamos escuchar, y eso pedagógicamente es un ejercicio muy importante. Por eso tratamos de que en las mesas, en lo posible, no usemos ni aplausos ni, por supuesto, otra serie de reproches, para que nadie vaya a sentir que su opinión fue o rechazada o no. Creo que si lo hacemos respetuosamente, eso para todos nos da un ambiente más tranquilo. En este tipo de foros, parte de los acuerdos de la mesa de conversaciones es que no está ni el Estado ni la guerrilla. Son foros fundamentalmente de la sociedad civil. Pero en los foros regionales, y así lo hicimos el año pasado en el foro de San José del Guaviare, hemos considerado de la mayor importancia, y creo que todos estamos de acuerdo, en invitar las autoridades regionales y locales para que nos acompañen en el acto de instalación y en el acto de clausura, para que con su presencia y sus opiniones le den también, sin duda, realce este evento. La única excepción que hemos hecho en estos foros es con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, como todos sabemos, tiene un rol constitucional y legal que está centrado en la defensa de los derechos. Por eso, para estos foros de víctimas, tanto el de hoy como los 3 siguientes, le hemos pedido a la Defensoría que nos acompañe con su equipo de expertos. Por supuesto, ellos no van a estar en las mesas, pero van a estar aquí acompañándonos por si llegamos a necesitar de sus servicios. Y como siempre, la Defensoría del Pueblo ha escuchado y nos ha apoyado de manera muy importante. Por eso le agradecemos públicamente a,
a la Defensoría y a todos sus funcionarios. Otro principio muy importante a tener en cuenta: aquí no vamos a hacer debates ni votaciones por mayorías ni minorías, no se trata de eso. Aquí lo que vamos es a escuchar y a recoger las propuestas, para que nadie crea que es que si él logra tener más amigos, no, no se trata de eso, aquí no vamos ni a votar, ni nada de eso. Por eso hemos insistido es a escucharnos, a escuchar al otro. Ese ejercicio es muy interesante. A veces, con frecuencia, a nosotros nos gusta que nos escuchen, pero no siempre estamos tan dispuestos también a escuchar. Y a escuchar a veces cosas con las que no estamos de acuerdo, pero tenemos que tener esa capacidad de escuchar, porque esa es, incluso desde el punto de vista democrático, un ejercicio muy importante. Es decir, saber que tenemos que convivir en la diferencia y que la diferencia no es un elemento de carácter negativo, sino que puede ser algo de tipo positivo. Un elemento adicional: a los medios de comunicación le hemos dicho, ustedes están invitados a que cumplan su importante tarea en esta sesión de instalación y luego mañana en el acto de clausura. Mientras están funcionando las mesas, le pedimos muy amablemente que por favor no estén presentes, porque eso le garantiza a las personas en las mesas hablar tranquilamente, opinar sin ninguna dificultad, sin ningún problema, y de esa manera pueden las mesas estar funcionando sin ningún tipo de dificultad. Por último, quisiera decirles que, además de que en cada mesa ustedes van a tener un profesor nuestro de la Universidad Nacional, un funcionario del Sistema de Naciones Unidas allí y los dos relatores que van a estar, vamos a ver una serie de personas, tanto de la Universidad Nacional como de Naciones Unidas, aquí pendientes, si hay algún tipo de dificultad, para colaborar en la solución. Esperamos que el transcurso de la reunión funcione adecuadamente. Mañana, a las 8 de la mañana, reanudamos el trabajo de mesas hasta el mediodía y después de almuerzo hacemos la sesión de clausura, que fundamentalmente va a consistir en un acto cultural que se está preparando con algunos de ustedes mismos. En segundo lugar, un informe general sobre lo planteado en las distintas mesas de participación y luego unas breves palabras de clausura, cosa que aspiramos hacia las 3 de la tarde del día de mañana estemos terminando exitosamente este foro de participación. No me resta sino decirles que para nosotros es fundamental poder garantizar que ustedes tengan las mejores condiciones en las distintas mesas de las cuales van a ser parte, para que puedan allí con toda la libertad expresar sus propuestas, hacer sus intervenciones, y Naciones Unidas y Universidad Nacional estaremos siempre dispuestos para que esto tenga el mejor resultado y para que a la mesa de conversaciones en La Habana le lleguen esos insumos que son fundamentales para la construcción de los acuerdos. Así que, con el mayor positivismo y mandándole la mejor energía a nuestra Selección Colombia hoy, los invito a que vayamos al trabajo de mesas. Gracias. Un momento, por favor. Muchísimas gracias. Al doctor Alejo Vargas, quien ha hablado del tema de la metodología de este foro, pero queremos solicitarle a todos los asistentes, en cada una de sus escarapelas aparece el número de las mesas de discusión que les fueron asignadas,
así que van a encontrar personal que les va a servir como guía, pero vamos a salir en orden ascendente, de la mesa 1 a la 11, por favor. Y, por supuesto, la mesa de jóvenes y adolescentes. Entonces nos vamos a ubicar a la entrada del parqueadero. Estamos invitando a todas y todos los asistentes a iniciar esta etapa de presentación de propuestas que será fundamental para la mesa de conversaciones y sin duda también para el país. Agradecemos la presencia y saludamos la presencia de la doctora Claudia Rugeles, gestora social de nuestro departamento. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, de las diferentes instituciones, de las organizaciones internacionales, del equipo de observadores. Les informamos que mañana a partir de las 2 también podrán participar de este acto de clausura en las mesas de trabajo. Recordemos que estarán participando las víctimas, organizaciones y sectores sociales, así como los gremios. Así que reitero, muchos éxitos en esta jornada. Entre todos y todas, construyamos el país que queremos. Muchísimas gracias.